La que nos permitiría decir dos temas. Uno, nos permite certificar qué zonas están, hay gente contaminada y qué zonas no hay, por un lado, y por otro lado, te permite también ver la evolución. De hecho, hemos los últimos siete días que tenemos analizados, pues vemos que hay una evolución de si va subiendo o bajando, va bajando. Vemos si, por ejemplo, la desescalada puede haber aumentado los casos o no pueden haber aumentado. Y luego, para nosotros, lo fundamental es que entendemos que ahora estamos bajando del pico, entendemos que se va a mantener durante el verano, en una zona bastante baja, pero todo el mundo habla de un posible repunte. Ese repunte es el que nosotros creemos que podemos detectar anticipadamente con este sistema.